Mientras vamos viendo un poco lo que sucede alrededor, vamos a ver lo que se está viviendo día a día los civiles, por ejemplo, allí en Israel, ¿no? Mientras se está desatando esta guerra. ¿De qué manera persisten, resisten y afrontan esto? Hablamos de sirenas. Sirenas antiaéreas que se viven escuchando, donde los civiles tienen que refugiarse en cuestión de segundos. Esto, la cantidad de tiempo que tienen depende de la zona, ¿sí?, en la que se dan. Algunos tienen 15 segundos, en otras tienen 35, que es un poco más. Pero lo cierto es que aquellas personas que estén circulando por las calles, que estén en algún establecimiento, tienen que estar de alguna manera atentos a el lugar más cercano donde puedan refugiarse por esta situación. Esto que estamos escuchando, estos sonidos son de ayer domingo en Tel Aviv, donde sonaron estas sirenas de ataque con cohetes que se llevó a cabo en la ciudad costera. El ejército israelí sí confirmó finalmente que las sirenas de cohetes sonaron en Tel Aviv, en las ciudades circundantes. Por supuesto, allí sigue operando lo que es la cúpula, ¿sí?, de hierro, donde intercepta estos cohetes, estos proyectiles. Y después, más adelante, me gustaría ahondar un poquito más en detalle con respecto a esta cúpula y otro operativo que lleva a cabo también Israel para poder interceptar los proyectiles, que además de esto, este otro aparato que utilizan les es menos costoso. Es muy interesante. En un ratito también lo voy a mencionar.